Quienes nos van a contar qué está pasando con el teatro en República Dominicana, lo que representa la construcción de ese anfiteatro y la amenaza para la sala Manuel Rueda, son nuestros invitados, Clara Morel, actriz y directora de teatro, y José Antonio Sánchez, actor y director también, que están aquí con nosotras en el estudio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, es muy original lo que hicieron ayer, las honras fúnebres de una sala tan importante como la Manuel Rueda. ¿Cuál es la amenaza que ustedes ven en la construcción del anfiteatro, que muchos pueden ver como una potencialización de un escenario mayor incluso para el teatro? ¿Por qué resistirse a ella? Bueno, nosotros aprovechamos la celebración del Día Mundial del Teatro para reflexionar en torno a varias problemáticas que afectan al sector y a la clase teatral. La primera de ellas, el cierre desde el 2008 de la Sala Manuel Rueda, un espacio que ha llenado de gloria al teatro dominicano, sin embargo se encuentra en un deplorable estado de abandono. A pesar de ello, el Ministerio de Cultura ha solicitado al Ayuntamiento del Distrito Nacional la construcción de un tercer escenario en la Plaza del Conservatorio, hoy llamada Parque Iberoamericano, por el Cabildo del Distrito Nacional. Además de la Sala Manuel Rueda deteriorada, se encuentra la Sala Francisco García en este mismo espacio, que está situado, en una zona privilegiada de Santo Domingo, con dos complejos culturales que le quedan muy próximos. Estamos hablando de la Plaza de la Cultura y también de Bellas Artes. Las personas que viven en los alrededores tienen la posibilidad económica de pagar boletas, tienen acceso a programaciones artísticas y culturales. Entonces no entendemos cómo, si en otros puntos de la ciudad hay tanta carencia, de hecho en toda la zona que bordea el río Sama no hay una sola sala de teatro oficial, no hay un solo espacio de presentaciones, sin embargo se insiste en construir este espacio, este anfiteatro, justo al lado del Conservatorio Nacional de Música, en un parque sobreintervenido en el que además se han gastado unos 30 millones de pesos en su remozamiento, para un público que no lo necesita porque ya tendría dos espacios ahí, puede pagar boletas, tiene acceso a dos complejos culturales bastante cerca, y para una clase artística que tampoco lo requiere, cuando a escasos metros muere una sala en el abandono. Clara, tenemos entendido que en los planos originales de lo que es hoy el Parque Iberoamericano iba un anfiteatro y que esto es un proyecto de la Alcaldía del Distrito Nacional. Sin embargo, ¿por qué catalogar o insistir en que esta zona no necesita más salas y no aprovechar la coyuntura para que inmediatamente también exigir lo de la Sala Manuel Rueda y no oponerse, sino agregarse a tal vez una solución? Bueno, primero porque el proyecto no se ha socializado. Nosotros nos hemos enterado por el hoyo que hay en la construcción. Está muy próximo al Conservatorio Nacional de Música, lo que interferiría con sus actividades. De hecho, ya es una molestia. Y tercero, porque nosotros entendemos que hay otros puntos en la ciudad donde ese anfiteatro, cualquier construcción, cualquier espacio en el que se puedan presentar jóvenes teatristas, bailarines, músicos, sería mejor recibido. O sea, estamos hablando que en ese mismo perímetro hay cuatro salas de teatro con capacidad, en el caso de la Manuel Rueda, 555 personas. La del Teatro Nacional, la principal, tiene capacidad para 1.600, la Ravelo 200, la Ida Bonelli otras 200, Bellas Artes 600 personas. Entonces, ¿para qué un escenario en un espacio que ya está saturado? Cuando hay otros puntos de la ciudad en el que el Cabildo podría ser una mejor inversión. Y de hecho nosotros valoramos este acuerdo interinstitucional, pero creemos que en esa agenda hay otras prioridades, o debe haber otras prioridades. Y pedimos participación, que se consulte, que se socialicen por lo menos los proyectos que vendrían a beneficiar a la clase. Clara, Jessy, el teatro está en un momento en el que pudiéramos decir de grandes evoluciones. Te lo digo porque vemos, por ejemplo, grandes propuestas de cine, pero a la par la gente está más interesada en el teatro y en la actuación.
¿Cómo definen, cómo los encuentra este año a la clase actoral y en la formación y, o en el hacedor de guiones? ¿Cómo encuentra la clase este día? Bueno, este es un año, diríamos, de grandes retos. Nosotros estamos prácticamente excluidos de las salas oficiales por los altos costos, porque, bueno, como en el caso de la Manuel Rueda, se encuentran en deplorable estado de abandono, están deterioradas, porque no hay una política oficial que integre a una nueva generación, y en este sentido José Antonio podría abundar un poco más.